Muy buenas tardes. El Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio les agradece que nos acompañen a este panel de aportación que la organización Tres Museos y un grupo destacado de historiadores preparó con motivo de que el año 2015 es el año designado para celebrar a José María Morelos y Pavón. Antes de dar inicio a nuestro panel de aportación, les solicitamos tengan la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en algún formato silencioso. De esta manera vamos a evitar cualquier penosa interrupción. Del mismo modo, en el caso de que tengan que salir del auditorio, tener cuidado con el asiento, ya que al levantarse puede que haga un ruido en particular. Ya nada más para dar inicio, me tomo la libertad de presentar a estos dos grandes colaboradores, ya destacados aquí en su participación con el Museo de Historia Mexicana. Esta tarde nos acompaña Óscar Tamés Rodríguez, quien es licenciado en Derecho, Ciencias Sociales y Educación, además de ser catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él preside el Centro de Estudios Políticos y de Historia del Tiempo Presente, además de ser periodista y destacar como analista político en monitorpolitico.com y editorialista decano para Café Político 1230 de AM en Núcleo Radio 1000, esto en la ciudad de Monterrey. Él también es autor de ensayos históricos sobre la independencia y la Revolución Mexicana, además de recibir el premio Francisco Cerda en el año 2008 como mejor editorialista del año y también la medalla Rafael Ramírez al mérito docente. Lo acompaña esta tarde el historiador licenciado Jorge Salazar Salazar, quien ha servido también como alcalde de su natal Allende, Nuevo León, además de haber sido elegido como diputado por el Estado y autor de los libros Protagonistas de la Revolución, Río de Vidas, donde realiza un estudio genealógico de las familias del municipio de Allende, además de ser miembro, destacado miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. De nueva cuenta, les agradecemos su presencia aquí y damos la bienvenida a los historiadores que nos acompañan. Gracias. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Inicio con la parte formal. Iniciando con don Jorge Salazar Salazar, maestro historiador, amigo nuestro e investigador de los temas históricos, pero antes de explicar los cuatro momentos que va a tener esta charla, quisiera no dejar pasar desapercibido la presencia de todos ustedes, agradecerles el que nos dediquen este tiempo para compartir una investigación histórica donde sustentamos que el primer legislador que tuvo nuestra entidad fue José María Morelos y Pavón, y estamos en el marco del 250 aniversario de su natalicio, que será el día de mañana, y por tal motivo resaltamos la presencia de entre todos ustedes de el alcalde electo del municipio de Montemorelos, Nuevo León, licenciado Javier Treviño, bienvenido y muchas gracias, su señora y distinguida esposa. Compañera cronista del municipio de Montemorelos, bienvenida, muchas gracias. El señor diputado José Luis Garza Ochoa, de nuestra 74 legislatura en el estado de Nuevo León, maestra doctora Delia Téllez Castilla, académica de la Facultad de Ciencias Políticas, particularmente en el área de posgrados, el licenciado Jorge Salazar, distinguido miembro del sector público, ex delegado de Profeco en nuestra entidad, muchas gracias por acompañarnos, y a todos ustedes muchas, muchas gracias, licenciado Daniel Alcocer, jefe de la oficina del secretario del Trabajo, gracias por acompañarnos. No puedo omitir con mucho cariño y afecto a la familia de mi compañero y amigo don Jorge Salazar, gracias por acompañarnos, y a mi familia también. Bien, pues don Jorge nos enmarca, nos da un antecedente de lo que es el contexto histórico que vamos a estar hablando, quién fue Morelos, porque para entender luego al personaje tenemos que entenderlo, conocerlo a él, quién fue Morelos y cómo, esa esencia que son los sentimientos de la nación, para luego entrar a la parte de los antecedentes, qué había antes de Morelos el legislador, qué fue lo que hizo para que se le considere legislador y cuáles son algunos de los elementos probatorios que lo acreditan
como legislador y por consiguiente como el primer legislador de nuestra entidad. Esos son los momentos de nuestra ponencia y sin más, muchas gracias, maestro. Quedamos en usted. Gracias, Oscar. Muy buenas noches. Antes de principiar, yo también quisiera agradecer al doctor Armando Flores, al licenciado Sergio Alaniz, entre otras gentes que nos acompañan, licenciado Pepe Reina, a todos ustedes, muy buenas noches. José María Morelos y Pavón, un insurgente estadista. José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid, actual Morelia, en el estado de Michoacán. Fueron sus padres, Manuel Morelos, de oficio carpintero, de ascendencia india, y la criolla Juana María Pérez Pavón, quien era hija de un maestro de escuela de esa ciudad. Las primeras letras las aprendió de su madre y al morir su padre en el año de 1779, se confió su custodia a su tío Felipe Morelos, trasladándose a una hacienda cercana a Patzingán, del mismo estado de Michoacán, donde se dedicó a la labranza y posteriormente a conducir como arriero una recua de mulas que su tío empleaba para transportar mercancía del puerto de Acapulco a la Ciudad de México, logrando con los ingresos que obtenía sostener a su madre y a su hermana. A la edad de 25 años, ingresó al Colegio de San Nicolás en Valladolid, donde conoció a Miguel Hidalgo y Costilla, quien era el rector de dicho colegio. Ahí estudió gramática y latín y después de 2 años ingresó al Seminario Tridentino de esa misma ciudad, donde estudió retórica y filosofía. El 28 de abril de 1795, recibió el título de bachiller de artes en la Ciudad de México. Tras algunos años de ejercicio, el 20 de diciembre de 1797, fue promovido al sacerdocio, otorgándosele licencia para celebrar misa, oír confesiones y predicar en Uruapan y curatos vecinos. En el año de 1810, José María Morelos y Pavón era párroco en Carácuaro, Michoacán, y en el mes de octubre de ese año, al tener conocimiento del levantamiento insurgente que encabezaba a su amigo el cura Miguel Hidalgo y Costilla, se entrevistó con él para ofrecerse como capellán del Ejército Libertador, pero Hidalgo lo convenció que aceptara una misión más importante, que marchara a la costa del sur, que él conocía muy bien, y formara una tropa para tomar el puerto de Acapulco. Partió al frente de 20 hombres mal armados hacia las tierras calientes del sur, en calidad de lugarteniente de Hidalgo. Cabe hacer notar que distintos grupos de civiles apoyaron a la lucha de nuestra independencia. Ejemplo de ello fue la sociedad secreta nombrada Los Guadalupes, que fueron de valiosa ayuda para los insurgentes, apoyándolos con informes de los movimientos realistas que obtenían en las fiestas de la alta sociedad en la capital, ya que miembros de esa sociedad estaban integrados en el gobierno virreinal. También a través de los arrieros les hacían llegar periódicos de la época y hasta en algunas ocasiones alguna imprenta desarmada. Este grupo estaba integrado por miembros de la alta sociedad que simpatizaban con el movimiento insurgente, también de profesionistas y gente del pueblo. Don Ernesto de la Torre Villar, estudioso de los Guadalupes, consignó en uno de sus libros: por ello, los señores Guadalupes merecen el honor de la patria mexicana que contribuyeron a forjar. En febrero de 1911, fracasó en el intento de tomar el puerto de Acapulco, retirándose a Tecpan, Guerrero, donde se dedicó a reorganizar su ejército, ya que para esas fechas encontraba entre sus filas a valiosos insurgentes como los hermanos Galeana, los Bravo y Vicente Guerrero. En esa época también contó con la colaboración del aventurero norteamericano Peter Ellis Bean, que fabricó gran cantidad de pólvora para las tropas insurgentes, quienes el 24 de mayo tomaron la ciudad de Chilpancingo y el 26 la ciudad de Tixla, actual Ciudad Guerrero. En junio de 1811, la insurgencia sufre un fuerte revés al ser fusilados Hidalgo y Allende,
quedando al frente del movimiento Ignacio López Rayón, quien se internó primeramente a Zacatecas y después a Michoacán, estableciéndose en agosto de 1811 la Suprema Junta Nacional de América. Rayón proponía que, como una medida de prudencia, se reconociera en esa junta a Fernando VII, rey de España, a lo cual Morelos se opuso terminantemente. José María Morelos y Pavón fue un gran estratega militar, demostrándolo en muchas exitosas batallas. Una de las principales fue el sitio de Cuautla, realizado por las tropas realistas que encabezaba Félix María Calleja, el que duró 3 meses, de febrero a mayo de 1812. A pesar que a las tropas de Morelos se les agotaban los víveres y las municiones, seguían teniendo un alto espíritu combativo. Creyendo Calleja que las tropas insurgentes ya estaban a un paso de la rendición, mandó con un enviado un documento donde ofrecía el indulto a Morelos y sus tropas, devolviéndole Morelos dicho documento, escribiendo al reverso: concedo igual gracia a Calleja y a los suyos, demostrando con esto el temple de que estaba dotado. Los imperialistas rompieron el cerco el 2 de mayo de ese año, y a pesar de que fue una derrota militar para los insurgentes, el movimiento encabezado por Morelos adquirió un prestigio enorme entre la población. En esa ocasión, Calleja, al rendir su informe al virrey, reconoció a Morelos y a su ejército, manifestando que sería un honor para las tropas realistas contar con ese tipo de gente. Lástima, según él, estuvieran en el bando equivocado. Después de eso, Morelos y sus tropas obtuvieron muchos triunfos militares hasta fines de 1813, que empezó la decadencia militar del movimiento libertador. En el ámbito político, Morelos, en sus sentimientos de la nación, demostró su grandeza. El acta de independencia, proclamada en Chilpancingo, Guerrero, aunque no ejerció poder real, es reconocida como la proclama que nos dio la libertad. A este congreso de Anáhuac acudieron el 14 de septiembre de 1813 varios delegados en representación de las provincias que existían en esa época, entre ellos el propio Morelos, Andrés Quintana Roo, José María Cos, Carlos María Bustamante, Ignacio López Rayón, José María Lisiaga, Sixto Verduzco, entre otros. Es importante resaltar los sentimientos de la nación, donde Morelos demostró su capacidad estadista, ya que ahí se plasmaron importantes pronunciamientos como declarar la independencia de América, de España o de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Se reafirmaría la religión católica como única, aceptada sin tolerancia de otra. Es importante resaltar esto, ya que en esa época se creía que la creencia en la religión católica era importante para la unidad del país que estaba por nacer. Establecer que la soberanía emanara del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de cada provincia, eliminándose la figura del rey de España. Una vez reconocida la soberanía de la nación y con una política inspirada en la Revolución Francesa, el gobierno se dividiría en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Con la finalidad de proteger a los americanos, los empleos quedarían reservados para estos. También se cambiaría la forma de gobierno. Se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal. Socialmente se pretendía una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales. Se proscribiría la esclavitud y la distinción de castas. Se desaparecerían las alcabalas, estancos y el tributo de los indígenas, entre otros valiosos pronunciamientos. José María Morelos y Pavón murió fusilado por las fuerzas realistas el día 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México. La independencia de México se dio formalmente el 27 de septiembre de 1821 con el acuerdo que tuvieron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. La historia no reconoce a este último como héroe, ya que aunque fue el que firmó junto con Guerrero la acta oficial de libertad, cuando militó en las filas realistas, su actuación fue muy cuestionada
y después de haber conseguido ese gran logro, se hizo proclamar emperador. En sus pensamientos, Morelos demostraba su grandeza. Morir es nada cuando por la patria se muere. Que se eduque al hijo del labrador y del barrendero como al del más rico hacendado. No hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Muchas gracias. Bien, estamos dentro del contexto de lo que fue el movimiento insurgente y la presencia de Morelos en este, con el antecedente de los sentimientos de la nación y los preceptos jurídico-constitucionales que en él se plasman. Nuestra tesis del día de hoy es plantear que él fue diputado y que fue el primer legislador por el nuevo Reino de León, hoy Nuevo León. Con la participación magistral de don Jorge, tenemos en los sentimientos de la nación lo que vendrían a ser los fundamentos filosóficos de la Constitución de Apatzingán, de lo que sería la Constitución de Apatzingán. De esta manera, tenemos ya la parte legislativa de Morelos iniciando en su acreditación. Como pudimos ver en las diapositivas que nos compartió don Jorge, aquí cerquita, en la Explanada de los Héroes, está el monumento a Morelos y su placa lo refiere como diputado por el nuevo Reino de León en Apatzingán. Este es un elemento importante de la época del gobierno de don Alfonso Martínez Domínguez y donde se da un reconocimiento a la labor legislativa de Morelos. Estaremos versando en insistir elementos que sustentan su quehacer legislativo, obviamente con Nuevo León y luego el primer legislador. Antes de 1814, vamos a la segunda etapa que es el antecedente. ¿Por qué el primer legislador? Él legisla a partir de 1813 y se consuma el proceso en 1814, el 22 de octubre de 1814, en cuanto se decreta la Constitución de Apatzingán. Antes de ese periodo no hubo quien legislara a nombre del nuevo Reino de León. El antecedente más cercano es Juan José de la Garza, quien fue electo para acudir a las Cortes de Cádiz, pero como lo refiere Miguel Ramos Arizpe en sus documentos de sitio, en sus narrativas, y lo refrendan Lucas Alamán, lo refrenda Carlos María de Bustamante, tres autores de época, tres historiadores de época, fuentes primarias del momento histórico al que nos referimos, Juan José de la Garza muere en el camino, no llega a las Cortes de Cádiz, por lo cual no pudo tomar protesta y consecuentemente no puede legislar, aun cuando sí en su momento fue electo, no pudo legislar a nombre del nuevo Reino de León. La Diputación Provincial, que es otro elemento que nos puede generar confusión, fue una propuesta de Miguel Ramos Arizpe en octubre de 1811, cuando él se integra a las Cortes de Cádiz, llega con la más revolucionaria de todas las propuestas, que es la Junta Gubernativa Superior, y sí, efectivamente tenía el interés de legislar, tenía un interés de crear legislaciones locales, le vieron, como diríamos en tiempos actuales, piernas de jinete y en Cádiz le dijeron no, le damos el nombre de Diputación Provincial, hecho en donde destaca que el nombre de diputado no necesariamente lo vinculaban con quehaceres legislativos. En el capítulo sexto de Cádiz vienen las características de la Diputación Provincial y no tiene ninguna facultad legislativa, además que dura tres meses, de mayo a agosto de 1814, no tuvo mayor vigencia la Diputación Provincial. ¿Por qué no pudo progresar? Bueno, pues porque
aquí en las provincias internas de Oriente, concretamente el Nuevo Reino de León, que es lo que nos aplica esta tarde, Joaquín de Arredondo era el jefe político, el jefe militar y el mandamás, para acabar pronto, no permitió que a la convocatoria de Morelos para acudir a Chilpancingo alguien participara en esta convocatoria. Tenemos junto en 1814 dos momentos, la Diputación Provincial que sí se instala, que sí hay tres novoleoneses participando, pero que no tiene funciones legislativas, por eso hablamos del primer legislador. La Diputación Provincial era como un consejo de gobierno para tareas administrativas y estaban más encaminados a buscar la autonomía. Lo hemos dicho en otros espacios, si la propuesta de Miguel Ramos Arizpe hubiera fructificado, tal vez México hoy sería al menos 6 o 7 naciones distintas. Cada una de las provincias se casan con la idea de Ramos Arizpe para promover la autonomía. Es decir, quizá ahorita fuéramos el país de las provincias de Oriente formado por Texas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. De tal manera que no, la diputación no prospera y la fuerza militar de Joaquín de Arredondo impide que la insurgencia del Nuevo Reino de León se atreva a convocar a un proceso eleccionario para participar en Chilpancingo. De tal suerte que por eso el Nuevo Reino de León no participa de el constituyente de Chilpancingo que concluye en Apatzingán. De ahí que el Nuevo Reino de León no haya tenido representante. Vaya, nadie se atrevió a participar estando Joaquín de Arredondo muy puesto a las armas. La siguiente etapa, el proceso del constituyente. Estos son los momentos electorales, porque estamos hablando de un constituyente, por consiguiente estamos hablando de un proceso que concluye en un movimiento electoral. Inicia, como bien lo decía don Jorge Salazar, con las juntas de Zitácuaro convocadas por Ignacio López Rayón, que este es otro momento interesante. De Morelos conocemos el estratega, muy poco se ha hablado del estadista, y si lo pusiéramos en términos actuales, era un grillo de primera, le entendía de aguacates, era un político, pero con mucha, mucha visión. Ignacio López Rayón se autonombra líder de las Fuerzas Armadas y en meses Morelos le tumba el liderazgo. Fracasa el intento de crear un órgano que le diera ideología al movimiento por parte de Rayón y Morelos, muy, muy apoyado por Carlos María de Bustamante, convoca, como bien lo señalaba don Jorge, al Congreso del Chilpancingo. Momentos claves, la primer convocatoria al Congreso en junio y la segunda en agosto, ambas de 1813. ¿Por qué estos momentos son importantes? Vas a decir, fechas. ¿Por qué son importantes estos procesos? La razón es que estamos demostrando que hubo un proceso eleccionario, que hubo un proceso de conformación de un constituyente para llegar al momento de legislar. ¿De acuerdo? En septiembre redacta el reglamento del Congreso de Chilpancingo. Nosotros sabemos de los sentimientos de la nación y sabemos que sale de ahí la Constitución de Apatzingán, pero hay todo un trabajo administrativo político. El reglamento es muy claro en qué va a suceder, cómo se convoca a elecciones, qué va a suceder si no llegan representantes de las provincias a ese Congreso. Escribe los sentimientos de la nación la noche del 13 de septiembre, se los dicta a Andrés Quintana Roo y el 14 inicia el Congreso. Eligen diputados en el mes de octubre y Morelos es destituido como jefe de Estado.
porque Morelos hasta ese momento, además de estar legislando, era lo equivalente al presidente, el jefe de las fuerzas insurgentes, el jefe del Estado. El 6 de noviembre se redacta el acta de independencia, documento que don Jorge nos presentaba ahorita en su exposición, y en marzo de 1814, conforme al reglamento expedido, se autodesigna Morelos, que esto es muy interesante, que aquí estamos entrando 100% al tema. Morelos se designa a sí mismo como diputado por el nuevo Reino de León. Creo que esto es un elemento que nos debe de honrar históricamente hablando, y ahorita comentaremos por qué se presupone que él le interesó el nuevo Reino de León. Y redactan y firman la Constitución de Apatzingán para finalmente proclamarla el 24 de octubre. Por ahí vimos ya el documento que nos presentaba don Jorge, donde está la firma de Morelos también en esta Constitución. Entramos a la recta de demostrar por qué Morelos legisla por Nuevo León. Y rápidamente, de lo que habíamos estado hablando, les podría parecer mucho texto, yo no lo voy a leer, pero sí es importante que lo tengamos presente. Es un reglamento en donde él dice en su artículo segundo, quien preside la Junta soy yo. Por eso les digo, era gente que le entendía a la política bastante bien, lo cual pues nos debe enorgullecer. Si andaba queriendo formar un país, pues debiera entender de qué estaba hablando, ¿no? No estaba haciendo cosas menores, estaba queriendo formar una nación. Concluido todo, los vocales, establece o propone que haya vocales para las provincias y que habrán de ser electos. En el artículo 9 dice, es indispensable ocurrir a nombramientos que suplan la imposibilidad, es decir, en donde no pudiera ser electo un legislador, en donde, como sucedió en el nuevo Reino de León, no llegara uno electo, la Junta de Gobierno presidida por él tenía facultades de nombrar de entre los presentes a un representante para que las provincias no quedaran acéfalas. No se trata de si era del nuevo Reino de León o no. Actualmente, bueno, en estas legislaturas no, pero algunas hay hasta diputados que no conocen el distrito. Ni es el caso, ni es actual, pero nos ha tocado. En el caso del diputado, a quien aprecio mucho, mi amigo, conozco que sabe su territorio, y qué decir de mi compañero de mesa, que pues de la región más que historiador. Así es que si preguntamos, porque ese es el primer obstáculo que alguna gente presenta, es que no era de Nuevo León, no, pues, de esos hemos tenido muchos. Es que no conocía ni el territorio, también, pero no es el caso. Finalmente estaba formándose una nación. No querramos ver en tiempos presentes, en una entrevista de radio que me hacían, dice, oye, pero pues no era de aquí. Le digo, no, si tampoco había credencial del IFE. O sea, finalmente no querramos ver el momento histórico con ojos actuales. Tenemos que verlos a 202 años, tenemos que verlo que andaban a salto de mata en el movimiento insurgente. O sea, en el día tronaban cañones, lo he dicho en otros momentos, y en la noche escribían la nación que veían. Entonces, es imposible pedirles que cuidaran todas las formas, a pesar de que sí estaba planteado que de cada provincia llegara un diputado. Dice, pero no propongo a cualquiera, señalo a personajes ilustrados, fieles, laboriosos y que le entiendan al movimiento insurgente. O sea, finalmente la revolución y los espacios de la revolución son para quienes en ella participan. Avanzo y establece, los que yo designe, Morelos fue legislador suplente. Los que sean electos son propietarios,
los que yo designe serán suplentes. No son movibles, pero no pueden tener el mismo carácter de propietarios que aquellos que surgen de una elección. Digo, era de avanzada, no estamos hablando de algo incipiente. Habrá que pedirles que reúnan conocimientos políticos y prendas literarias. Necesitaba gente que entendiera lo que estaban haciendo. Y finalmente que el cuerpo colegiado se integra por los electos y por los designados. Este documento nos lo compartió el Archivo General de la Nación, ese documento original obtenido del Archivo General, es el decreto firmado el 24 de octubre de 1814, donde Morelos, ahí está la firma de Morelos, y no se alcanza a distinguir en la hoja 23, esta es la hoja 24, en la hoja 23 es donde aparece diputado por el Nuevo Reino de León, José María Morelos y Pavón. Ahí su firma es como jefe del Estado mexicano y como diputado por la provincia del Nuevo Reino de León. Ya estamos en la etapa de sustentar si en realidad fue reconocido como diputado por el Nuevo Reino de León o no. Ya estamos en la última etapa, estamos yéndonos rapidito para poder interactuar lo más posible. Y iniciamos agradeciendo la presencia del alcalde porque precisamente el decreto 39 de 1825 que ustedes tienen en su poder establece que el diputado del Nuevo Reino de León en ese momento, José María Parás, propone al gobernador que el Valle del Pilón, el territorio del Pilón, sea nombrado Montemorelos en honor a José María Morelos. Y en el recuadro grande viene un fragmento del artículo del decreto 39, en donde dice que el constituyente de 1825 reconoce las labores y honra la labor que José María Morelos hizo o mereció a favor del Estado en las Cortes de Apatzingán, por lo que se decreta que se le concede el título de ciudad al lugar conocido como Valle del Pilón y sea nombrado y reconocido en lo sucesivo como Monte Morelos, separado. Nosotros lo conocemos ya unido, pero en su momento fue Monte Morelos y fue José María Parás, diputado del Valle de Pilón, contemporáneo de los hechos de los que estamos hablando, quien pidió que se honrara al territorio con el nombre del diputado a las Cortes de Apatzingán. De tal manera que en este recuento de cómo nos hemos ido, tenemos el contexto político, militar, que don Jorge nos comparte, la parte filosófica en los sentimientos de la nación que nos comparte, tenemos el antecedente de que no hay nadie que legislara a nombre del Nuevo Reino de León antes que él. Juan José de la Garza, que hubiera sido el héroe, el que hubiera tenido la oportunidad de ser el primer legislador, no llegó a Cádiz. Dos, es reconocido por el contexto, por el momento histórico y por los personajes de su época, nada menos que José María Parás, es meses después de solicitar que se le llame Montemorelos, es el primer gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Así es que, digo, a la postre, en estos tiempos podríamos tener objeciones, podríamos presentar dudas, pero los contemporáneos sí reconocían la valía de que Morelos hubiera legislado a nombre del Nuevo Reino de León. Así es que, sin duda, tenemos los elementos de que sí fue diputado por el Nuevo Reino de León y sí tenemos los elementos de que no hay
un legislador que haya hecho trabajo legislativo antes que él. Incluso el padre Mier se ofreció en Cádiz, andaba en España cuando las Cortes de Cádiz, y se ofrece a representar al nuevo Reino de León, propuesta que fue rechazada. Miguel de Ramos Arizpe pudo haber sido nuestro primer legislador, porque en la grilla ya en Cádiz se propuso como diputado de las cuatro provincias y también le dijeron no a su propuesta. Entonces, el primer mexicano que legisla a nombre del nuevo Reino de León y en una constitución mexicana es José María Morelos y Pavón, y aquí tenemos algunos elementos de la ciencia política que le dan sustento a la constitución de Apatzingán. Es decir, las constituciones en México, todas han surgido de movimientos revolucionarios, es decir, surgen de la necesidad de legitimar un movimiento, de dar un vuelco al sistema establecido. Y otra característica, quien está como jefe en turno tiene metapoderes o metafunciones, es decir, tiene, digamos, la decisión de vetar o de proponer. ¿Sí? En términos políticos tiene un poder por encima de todos los que participan. Y si Morelos era, dijo, pues yo propongo a los diputados y los propuso, y se propone para Nuevo León. Conclusiones, nadie legisló antes que él, primer mexicano que legisla por Nuevo Reino de León, Nuevo León, fue diputado suplente de acuerdo al reglamento del 12 de septiembre de 1813 y debemos sentirnos honrados porque pues, uno de los personajes, no quiero decir el único, pero uno de los personajes a quienes nadie le encuentra objeción. Si hablamos de Juárez, hay filias y fobias, del mismo Hidalgo se desatan filias y fobias, en Madero vemos filias y fobias, pero en Morelos, el que lo ve como estratega o el que lo ve como estadista, le encuentra generalmente filias. No hemos encontrado quien discrepe. De repente habemos historiadores que nos ponemos a cuestionar su actuar como estratega militar. También hay comentaristas de fútbol que cuestionan a los entrenadores, ¿verdad? Y nunca han tocado un balón. Entonces, así algunos historiadores cuestionamos su actuar como estratega y nunca hemos estado en la guerra, vaya. Entonces, como que es un contrasentido. Así es que con esta quisimos hacerla corta para abrirnos al diálogo, presentación, queremos sustentar en el marco del 250 aniversario del natalicio de Morelos, que el primer legislador que tuvo el nuevo Reino de León, Nuevo León, fue José María Morelos y Pavón, que tenemos una deuda histórica, a lo cual reitero la presencia, el agradecimiento a la presencia de nuestro amigo legislador José Luis Garza Ochoa, de nuestro amigo alcalde electo, porque finalmente por ahí hemos compartido una propuesta con otro compañero historiador de colocar el nombre de José María Morelos con letras áureas en el recinto legislativo de nuestra entidad, toda vez que fue el primer diputado, el primer legislador que tuvo nuestra entidad. Habrá quien diga, no era de Nuevo León, no había país. Es que no conoció Nuevo León, se estaba formando una nación. Y en broma, por eso lo digo, tampoco había credencial de elector. Muchas gracias. Bueno, nos abrimos a sus preguntas y respuestas. Daniel. Bien, buenas noches. Daniel Alcocer. Para preguntarle a la mesa si efectivamente fue reconocido en su momento, incluso un municipio llevando hoy su nombre, me da la impresión que luego sí se le olvidó y que es hasta últimamente, en especial creo que por ustedes que han estado tratando de reivindicarlo. ¿A qué creen que se, no sé si tenga la razón, si la tengo, entonces a qué creen ustedes que se deba el que sí hubo este tiempo, este periodo de olvido?
Este es uno. Y lo otro, pues sería más bien aquí para el alcalde electo, ¿cuál va a ser el broche de oro con que se cierren los festejos de este año de Morelos en este municipio que lleva su nombre? Gracias. Bueno, pues, con respecto a nuestra pregunta, ya el alcalde, vamos a darle chance que entre. Sí, ahorita con gusto le damos la oportunidad. Más, por favor, señor alcalde, le agradecería. Bueno, no venía preparado. Buenas tardes a todos. Bueno, créanme que sería un honor y yo sé que cuento con excelentes amigos que nos van a ayudar a hacer lo que es merecido, aún y como bien usted bien lo dice, se ha olvidado un poco y qué bueno que se esté tratando de reivindicar aquí a un gran personaje que nos dio nombre a este municipio, que con mucho orgullo ahora nos va a tocar gobernar por este próximo trienio. Y la verdad, créanme que me va a dar mucho gusto ver a todos y próximamente, pues en noviembre primero, como quien dice, ya vamos a estar al frente y vamos a estar pues muy interesados en actuar en esto. La cultura para nosotros la vamos a dar mucho énfasis, yo sé que va a haber gente que nos va a ayudar y todo esto para nosotros debe ser muy importante. Y hay que hacer que la gente de Montemorelos se dé cuenta lo que tenemos en historia. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias, alcalde. Felicidades. Y bueno… en lo personal creo que por ahí una de las razones es, o dos razones, las dos razones que yo entiendo, primero tenemos una figura de realce como Fray Servando Teresa de Mier, que dicho sea de paso también le falta un poco de lustro histórico a nuestro prestigiado Fray Servando, pero motivo de otra ponencia. Y dos, por mucho tiempo el derecho positivo, que es, o no es otra cosa que el derecho aplicado, no reconoció a Cádiz, digo, a Apatzingán no reconoce la constitución de Apatzingán como constitución. Es en el soporte del derecho constitucional en donde se le da el elemento sustantivo, por eso al final cerramos con algo que no tiene que ver con lo histórico, sino con lo técnico de la ciencia política, porque es en el derecho constitucional donde se valida el que sí es una constitución. Cádiz tiene todos los elementos, e incluso me atrevo a decir, puesta en un crisol comparada con nuestra actual constitución, y está muy de avanzada la de Cádiz, digo la de Apatzingán, perdón, la de Apatzingán. Creo que esos son los elementos, Jorge. Así es. Bueno, buenas tardes, yo tengo dos comentarios. Según Enrique Kraus, el emperador Maximiliano fue el primero en erigir un monumento en el país a José María Morelos. Y segundo, también don Porfirio Díaz se sabía de memoria todas las campañas militares de Morelos. Eran nomás mis comentarios. Sí, ¿qué opinan sobre eso? Si usted gusta comentarlo. No, digo, así es. Sí. Bueno, es que conocen al estratega. Que hay una expresión por ahí, no tengo yo el dato para decir que es cierta, pero dicen que Napoleón refirió que con dos o con tres Morelos y conquistaba el mundo, ¿verdad? Entonces, pues es de ese tamaño era el peso militar de Morelos, efectivamente. Un hombre de esos que sí vale la pena seguir su biografía porque te ilustra momentos. Para quienes les gusta la política, yo le entiendo muy poco a eso, pero para quienes les gusta la política… seguir los momentos, o sea, empiezas a leer, y yo creo que don Jorge, que ya fue legislador, que ya fue alcalde, ves los momentos, cómo estaba entre la telaraña de las armas y la grilla interna, porque la grilla con López Rayón lo llevó a decirle, si no te presentas en Chilpancingo, fusílenlo, así tal cual, o sea, si no se presenta, si dice que no viene a Chilpancingo, fusílenlo. Entonces, entre la grilla interna, Calleja detrás de él, y el momento histórico, es una biografía digna de leer por parte de quienes degustan de la política. Y en el caso de que comenta de don Porfirio Díaz, obviamente que ya la historia contemporánea lo está poniendo en su lugar. Tendría sus defectos, pero fue un gran militar en primer lugar y un gran político. Entonces… debe ser muy cierto que,
que leía todo lo de Montemorelos, digo, de Morelos. Sí. Y el caso de Maximiliano, pues muchas cosas demostró que él pues, fue un liberal también. Así y, es. ¿Verdad? Sí, recordemos que para los hermanos masones presentes, recordemos que Maximiliano también era hermano. Y bueno, de ahí aquello de ser fusilado de frente por ahí. Los hermanos entenderán a qué me refiero. Adelante. Yo. Buenas noches. Tengo dos preguntas. ¿Por qué elegir el legislar por el nuevo Reino de León? ¿Qué beneficios o cuáles serán a lo mejor sus motivos para elegir específicamente el nuevo Reino de León? Bien. Sí, adelante. A Morelos como sí. Legislador. Sí, hay que tomar en cuenta que estaba un proceso de donde estaba formando apenas una nación. Entonces, es muy comprensible que en ese momento querían darle una cuestión base jurídica, ¿verdad? Entonces, no era posible que llegaran de todas las provincias en ese momento a legislar o ser diputados. Entonces, yo creo que es una cosa, como lo decía ahorita el licenciado Oscar, como constitución a lo mejor no se ha tomado o se piensa que jurídicamente a lo mejor le faltan algunas cosas, pero para ser en un principio, yo creo que tenía mucha validez y ahorita lo vemos que era muy correcto lo que estaban haciendo, ¿verdad? Sí, sí, como bien señala don Jorge y autores como Ernesto Lemoine, y aprovecho para saludar a mi amigo Erasmo Torres presente, aprovecho quien nos regaló esta obra difícil de acceder a ella, saludo también al director del Instituto de la Vivienda y de Fomerre, licenciado Sergio Alaniz, al licenciado Jesús Villarreal del centro del CETIP, se me fueron el nombre, el CETIP, Centro de Transporte, ¿verdad? De Estudios de Transporte, perdón, CETIP. Se me vino la memoria atrás años. Bien, Ernesto Lemoine señala lo que don Jorge nos comenta. Primero, no teníamos Estado, que esto es, hay que señalarlo. Cuando no tienes nada, ¿por dónde empiezas? Y empezó con el pie derecho, formando un constituyente, el cual tenía un reglamento previo y señalando lo que sucedería en caso de que no llegaran legisladores. Y dos, las provincias internas de Oriente, la última expedición de Morelos, que se llama este libro, así se llama este libro precisamente, señala que él se dirigía de Michoacán hacia el Oriente, a acercarse a Estados Unidos para tener respaldo del movimiento insurgente. Entonces, la hipótesis de un servidor es que a él le interesaba acercarse al nuevo Reino de León para acercarse también con Estados Unidos. Es una hipótesis que no tengo muy trabajada, la estamos desarrollando apenas, pero que eso era uno de sus intereses, como bien señala don Jorge. Gracias. Y una segunda pregunta, ¿qué pudo haber influido en sus ideas políticas que ya comentaban que eran completas, que eran avanzadas, que veíamos que reglas como que tenía que ser un diputado suplente si no era elegido de manera, no sé, electoral? Bien, bueno… Recordemos que tanto Hidalgo como él, como López Rayón y Quintana Roo, eran gente que estaba muy cercana a los ilustrados, a la lectura de los ilustrados, Montesquieu, el mismo Rousseau, Robespierre, que estaban muy, muy adentrados en el conocimiento del movimiento de la Constitución de la Independencia de Estados Unidos y muy cercanos al movimiento francés. Recordemos que la independencia de México se da en una búsqueda de autonomía
cuando Napoleón invade España. Entonces, eran gente de letras, además de ser religiosos, que era la clase más ilustrada de la época, eran gente muy, muy cercana a la vanguardia de la filosofía y del pensamiento político de la época. Gracias. Adelante, Lisa. Primero felicitarlos por el exhaustivo estudio que hicieron para este gran héroe nacional, el generalísimo José María Morelos y Pavón, admirado por todos nosotros. Y como una pregunta, no sé si proceda para el alcalde de Montemorelos, si aprovechando este festejo, que se reivindique el nombre del municipio y que se denomine solamente Morelos. Es como decir en este momento Monte Juárez. O sea, como que el nombre, la identidad, claro, es difícil por toda la identidad y todo lo que ha surgido a través del tiempo, pero definitivamente que se le considera el municipio de Morelos. Yo conozco mucha gente que ya se expresa así, voy a Morelos, o sea, ya, y sin quitarle la importancia al monte, pero como que le das más identidad al municipio. Así es. Señor alcalde, si gustas acompañarnos, señor alcalde. Gracias, don Jesús. Pues es un punto importante, pero sí creo que habría que consultarlo más a fondo con gente experta, el ver en qué repercutiría Montemorelos. Eso yo lo platicaba aquí con una amiga de mi esposa y su servidor, que el Montemorelos significa lugar de Morelos, es como Montemorelos. Entonces es como Monterrey, lugar del rey, ¿verdad? Entonces, se supone que eso es lo que nos comentan, que viene de la historia, sí. ¿Por qué escogieron ponerle en aquel momento nuestro primer gobernador? Así es. Entonces, sí, yo creo que sería un punto a ponerlo a una consideración o a un estudio. Y pues nosotros lo que sí reconocemos que hay mucha gente que dice voy a Morelos, pero que también nos regañan nuestros padres desde que decíamos eso allá en Montemorelos, decían, no, Montemorelos, acuérdense que Morelos es un estado y aquí es un municipio. Entonces, sí nos regañaban, sí nos llamaban la atención, y nosotros regañamos cuando vienes a estudiar a Monterrey, oye, tú eres de Morelos, no, soy de Montemorelos, y lo hacemos con mucho orgullo. Entonces, pues sí, bravo, sí creo bravo. Que debemos de verlo muy bien. Gracias. Bravo. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Alguna otra pregunta? Y sí tiene mucha razón el señor alcalde, aprovecho en lo que llegue el micrófono al joven. Ya es identidad, es parte de la identidad y bueno, tiene un razón de ser lugar de Morelos. Bien caben las dos aportaciones, sobre todo para un estudio de consulta y de revisión de la misma comunidad. Muchas gracias, señor alcalde. El licenciado José Reina de la Fuente. Sí, buenas noches. Yo quisiera dejar mi convicción técnico-jurídica de que, sin restarle méritos a José María Morelos y Pavón, México en estricto rigor solamente ha tenido 3 constituciones en su proceso hasta llegar hasta 1917. Y esto fue las constituciones de 1824, la de 1857 y la de 1917. Esta constitución no entró en vigor, no rigió a nadie, sin restar, como digo, los méritos para romper los lazos definitivos con la corona española y con la constitución de Cádiz. Pero en estricto rigor, cuando hubo la representación de todos los mexicanos, que es lo que se necesita para presentar el proyecto de una constitución, discutirla y aprobarla, fue hasta 1824. Muchas gracias, mi querido Pepe Reina. Discrepo, son 14 documentos de 1812 a la época actual, a 1917, 14 documentos constitucionales. Tuve el honor de estar aquí en el Museo de Historia participándolos y… Bueno, la actual, la del 17, lleva 252 reformas. Entonces, muy muy interesante el tema. Sí, tiene razón, licenciado Reina.
obviamente las constituciones que nos han regido son las que él dice, pero hay que tomar en cuenta que lo hemos tomado como parte de la independencia, es lo que se lee en los actos del grito, se lee parte de esa constitución que, como si bien lo dices, nunca no llegó a tener mandato, no es cierto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por ahí el joven tenía, y luego el señor Guerrero, el contador Guerrero, y los compañeros de máster en políticas, por acá había una mano, ¿no? Así es, buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué diferencias se pueden encontrar entre un diputado del año de 1800 a uno actual en cuanto a la forma de gobierno, a la forma en que se tomaba en cuenta para elegirlo y a sus quehaceres? Bien. Bueno, en cuanto a la forma de elegirlo, era una elección indirecta. Muy parecida a la actual norteamericana. Así se iban eligiendo a los legisladores. Y sería nuestra aportación, igual algo más que pudiéramos agregar. Creo que tiene mucha semejanza en cuanto a la entrega del trabajo legislativo, ¿no? Sí, realmente, ahora digo, con los defectos que pudiera haber, pero México ha progresado mucho en la democracia. Si nos podemos estudiar en esas épocas de 1800, la población casi no participaba. Y ahorita sí hay una democracia verdadera, que obviamente pues con tantos medios también de comunicación, pues a veces pensamos que la función ahorita de un legislador, que a veces se demerita la función, pero no es así. Conociendo realmente es mucho, muy importante, y hay más democracia ahorita, o con defectos o con lo que sea, pero así es. Así es, muchas gracias. Okay. Y la siguiente es, si se sabe quién sería el sucesor de José María Morelos y cómo se elegiría a partir de esta diputación. Bueno, si consideramos que para algunos compañeros historiadores es Fray Servando, ¿verdad? Teresa de Mier, el primer diputado porque participa en la constitución del 23 que rige el 24, ¿sería él, no, Jorge? Sí. Consideramos que pudiera ser Fray Servando Teresa de Mier, el primer legislador de una constitución sí aplicada en todo el país. ¿Y Nuevo Leones? ¿Regio Montano? ¿Nuevo Leones? Así es. ¿Alguna otra pregunta? El licenciado Reina quiere hacer algo. Así. Sí. Bueno, es que está interesante las posturas. Nosotros nos tocó participar en ese debate y dejamos la semilla al aire en su momento. La Constitución del 17 tiene 252, si la memoria no me está fallando, 252 o 254 reformas reconocidas en el portal de la Cámara de Diputados. El 33% de esas reformas son del 2000 para acá, y tienen que ver con un cambio sustantivo en el pensamiento ideológico de la Revolución del 17. ¿A dónde quiero llegar? Si está reformado el pensamiento en lo laboral, en la propiedad de la tierra, en educación, en lo social, en la forma de gobierno y una serie de elementos, probablemente cabría el que tenemos una nueva constitución, pero sí coincido en que por ahí hay gente trabajando ya en empujar lo que sería formalmente una nueva constitución. Adelante. Sí, buenas noches. Una última pregunta. Gracias, buenas noches. Primero a los dos expositores, darles mi agradecimiento por el esfuerzo realizado, por el compartir y por el aceptar comentarios de parte de los que estamos de este lado, que es difícil. Sí es cierto, tenemos una constitución reformada
si es cierto que va a cumplir 100 años, si es cierto que la más avanzada que tenemos es lo último de los derechos humanos, que ya en sí ya es una gran reforma, que se acepten los derechos humanos y que se acepte poner la soberanía fuera del país. O sea, claramente puede haber diputados que no estén haciendo su trabajo, pero claramente son los que nos representan y representan a los que estamos acá. Retomando un poquito y disculpadme por mis comentarios que no van con que van pero que no van. Ahí la figura del cura Hidalgo. No olvidemos que él fue rector y fue Morelos fue alumno de. Entonces creo que aquí sería bien también recalcar que si bien es cierto la Constitución para algunos historiadores tiene sus asegúnes, pero la labor del cura Hidalgo al pasarle documentos, al traerle alguna información adicional, permitió lo que es hoy Morelos. O sea, no podemos olvidar esa situación que a veces también queda relegada y creo que ahorita lo estoy sintiendo un poquito relegado al cura Hidalgo. Muchas gracias. No, lo que pasa es que queremos sustentar, mi querido Pepe Guerrero, que fue el primer legislador por Nuevo León. Está centrado en la figura de Morelos por la razón de que mañana es su 250 aniversario del natalicio, el diciembre es el 200 aniversario luctuoso, es el año decretado a nivel federal como el año del generalísimo José María Morelos y Pavón, y qué mejor que Nuevo León, lo tenemos como nuestro primer diputado o primer legislador, como le hemos llamado, y el primer gobernador honró su tierra dándole ese nombre. Pues qué caray, creo que históricamente hablando estamos desperdiciando un valor cívico que tanta falta nos hace en estos tiempos. Ese es el motivo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Y don Jorge, felicidades. Muchas gracias por este panel tan enriquecedor y a nombre de tres museos queremos hacerles entrega aquí de un obsequio, un reconocimiento a don Jorge Salazar. Y a Oscar Tamés, amigo aquí colaborador de tres museos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir asistiendo a las actividades que tenemos aquí preparado para todos ustedes.